En este podcast te quiero compartir la importancia de cerrar ciclos. ¿Cómo cerrarlos para terminar en paz y poder abrir las puertas hacia las siguientes y nuevas oportunidades? Yo soy Inés y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Inés. Mis queridísimos creadores poderosos, estoy tan agradecida. Llevamos un año trabajando juntos. Gracias por escucharme cada semana. Ha sido un honor para mí poder tener este espacio y compartir con ustedes. Hace un año justamente inicié esta temporada hablando de los eclipses, de los cambios que se aproximan en el mundo. Inicié el primer podcast haciendo la pregunta: ¿qué va a pasar en abril del 2024? Tenemos un año para prepararnos, para que al llegar a esta fecha podamos ver un cambio en nosotros mismos. Y hoy ya estamos aquí. Como siempre, el tiempo voló. Y lo importante del tiempo son las experiencias que permanecen en nuestro corazón. Esas experiencias donde realmente pudimos gozar, disfrutar, aprender, progresar y evolucionar. Si algo a mí me queda claro en este proceso espiritual, es la importancia de entender por qué, para qué vino nuestra alma al mundo. ¿Cuál es el propósito de nuestra alma? Cuando tú haces un recuento de tu vida, ¿por qué me han tocado experiencias tan difíciles en la parte de salud, en la parte del amor, en el trabajo, en las carencias? Precisamente esas experiencias retadoras es el propósito de tu alma. Para tú conocer el amor, necesitas la experiencia que te lleve al perdón. Para sentir amor, para tú crear riqueza, abundancia, necesitas experimentar la carencia para que realmente manifiestes prosperidad. Todo lo que nos toca vivir es una señal de lo que venimos al mundo a aprender. Y todos los seres humanos tenemos algo en común: el amor. Todos venimos a aprender a amar. Amarnos a nosotros mismos, amar la vida, amar las experiencias que nos han tocado vivir, honrarlas, bendiciéndolas, agradeciéndolas, porque gracias a esas experiencias sabemos qué deseamos manifestar. Agradecer a nuestros maestros, esos maestros que nos han ayudado a superarnos, esas personas tóxicas, por así decirlo, que muchas veces somos nosotros los tóxicos y nos quejamos de otros. Pero estas personas que te han llevado a ser compasivo, paciente, amoroso, son los maestros que hay que agradecer. Para mí eso es un mensaje muy importante, porque cuando tú observas tu vida de principio a fin y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué me han tocado vivir las mismas experiencias disfrazadas en diferentes lugares y con diferentes personas? Ahí está tu respuesta. Veniste probablemente a amar, a perdonar, a crear abundancia, a ser una persona exitosa, a servir a los demás, a cerrar ciclos, a abrir nuevas oportunidades. Otra experiencia y aprendizaje que hay que capitalizar a lo largo de este año es que tú eres un creador poderoso de tu realidad. No debes nunca de dudar de tu capacidad y de tu potencial que tienes para pensar, para tomar decisiones, para elegir tu camino. Ese camino que tú elijas, jamás dudes que te hayas equivocado. Quizá tu alma te lleve aparentemente a equivocarte para que aprendas lo que ya no quieres vivir y desvíes tu camino y tu trayectoria de tu existencia a lo que sí deseas y quieres vivir. Pero nunca dudes que tú eres quien tomas tus decisiones. No es el exterior, no son las circunstancias, no son los demás. Eres tú. En el momento que tú eres determinante y sabes lo que quieres, eres capaz de programar tu mente. Número 3 es precisamente la reprogramación mental. Todos hemos archivado una serie de creencias
de pensamientos que a veces ya están obsoletos y no nos sirven más que para estar repitiendo las experiencias, estar como bloqueados. Hay que sacudirnos, hay que realmente hacer el esfuerzo de observar qué estás pensando, porque a veces pensamos que somos positivos y no lo somos. Creemos que por levantarnos, hacer nuestro ritual y nuestra meditación, ya somos positivos. Y no nos escuchamos en nuestro diálogo cuando criticamos a los demás, cuando nos criticamos y hablamos mal de nosotros, cuando decimos que tenemos flojera, que no queremos. Todas esas quejas influyen en nuestra vibración. Y hoy tú puedes tomar la decisión de cambiar este archivo y reprogramarlo. ¿Cómo? A través de los decretos, de las afirmaciones, convenciéndote de qué. De que eres merecedor. Eres merecedor del amor. Eres merecedor de todo lo que por derecho divino te corresponde. Por derecho divino, desde tu alma, tú eres luz. Eres amor, eres vida, eres alegría. E independientemente de tus circunstancias, tú tienes la capacidad de cambiar todo aquello que no te hace sentirte bien. Esta es nuestra razón de venir a la tierra, de ser seres humanos, seres espirituales, creadores poderosos. ¿Y por qué somos seres humanos? Porque tenemos un cuerpo físico, este es nuestro vehículo. ¿Por qué somos seres espirituales? Porque somos alma conectada con el gran espíritu, inteligencia, vida. Y como seres espirituales venimos a través de nuestro ser físico a crear, a manifestar. Entonces, no lo dudes, que todo lo que has vivido es por la simple y sencilla razón de saber qué necesitas manifestar, cuál es tu propósito y razón de estar aquí. A lo largo de este año, hemos evaluado, platicado de diferentes técnicas y herramientas. La más importante es la que a ti te acomode, la que a ti te sirva más para observar tus pensamientos y para saber en dónde estás vibrando. Cuando tú sientes enojo, coraje, celos, estás vibrando ahí. Cuando tú sientes amor, paz, tranquilidad, emoción, entusiasmo, estás vibrando ahí. Y hay una vibración que a mí me encanta que se llama la frecuencia 432, que es la frecuencia del universo y de la naturaleza. Es la frecuencia del equilibrio y del balance. Aquí es donde yo te recomiendo estar, porque aquí estás viviendo en el presente. Cuando te eleves demasiado, vas a ser un gran soñador, alguien que vas a estar creando tu vida, manifestándola, imaginándote cómo vas a hacer una vez que tengas tu deseo, tus propósitos. Y eso es muy positivo. Hay que saber vibrar alto para empezar a visualizar nuestra vida, qué sigue, qué viene. Pero para disfrutar, para vivir en el presente, hay que equilibrarnos, hay que estar aquí en este balance. Y cuando vibramos bajo, nos sirve muchísimo, porque todos, cuando vibramos bajo, nos sentimos muy mal, fatal, deprimidos, ansiosos, angustiados, nerviosos de lo que va a pasar, enfermos físicamente. Entonces, esto es algo que hemos aprendido, que tienes todas las herramientas, mi querido Creador Poderoso, para tú elegir dónde deseas vibrar. Ya estamos en abril 2024. Estamos en este momento histórico y trascendente en la historia de la humanidad, donde los hombres podemos elevarnos, hacer un cambio, dejar la dimensión superficial y materialista, donde todos tenemos intereses egocéntricos y egoístas, a elevarnos a la dimensión de la unidad, donde comprendemos que todos vivimos en un planeta Tierra, en un campo cuántico, que el alma de cada quien tiene el derecho de iluminarse, que todo lo que tú vives, esos momentos difíciles, también lo viven los demás. Y eso te ayuda a ser compasivo. Y que así como tú quieres elevarte, también otras personas tienen ese derecho y están en este camino. Necesitamos buscar el bien en común. Necesitamos lograr que todos nuestros planes, que todos nuestros proyectos de negocios, familiares, sean para el bien en común.
Y ahora que el mundo está a nada de tener dos elecciones de los países más importantes en Latinoamérica, Estados Unidos y México, pedir y solicitar la luz para nuestro país. Necesitamos líderes conscientes que sean capaces de entender el valor tan importante de lograr una vida digna para todos. Un gran amigo me enseñó que a mayor conciencia, menor gobernanza. Entre más seamos conscientes, menos gobernantes vamos a necesitar. Porque en el momento en el que entendamos que queremos un país sano, en el momento que entendamos el bienestar del medio ambiente, de nuestra madre tierra, de nuestra familia, de tener agua, de tener vida, de seguir disfrutando todas las maravillas que los cuatro elementos de la naturaleza nos brindan y que está en nosotros conservarlos, vamos a empezar a actuar y a pensar cada proyecto que decidamos como mexicanos, como país, implementar en nuestro país. Porque es una decisión de todos. Y esa es la importancia que tenemos cada uno de los seres humanos. Vivir el mundo no como es, sino como deseamos que sea. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que sea el mundo? ¿Cómo deseamos que sean las siguientes generaciones? Esto es lo que es realmente trascendente. Que en la medida que tú despiertes y que yo despierte, vamos a iluminar el planeta Tierra. En el momento en el que nuestra alma se ilumine para que nuestros pensamientos sean prósperos y sean de gran beneficio, es como el mundo va a cambiar. Todos participamos en este cambio trascendente. Así que sigue trabajando en ti, porque este trabajo espiritual no se detiene, apenas empieza. Tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Y para ello, los invito a que conozcan la plataforma Sertú, si es que no la conocen. El año pasado graduamos a 50 líderes del despertar y expansión de conciencia. Fue una experiencia maravillosa, porque así como en estos podcasts hemos hablado de la importancia de pensar positivo, de elevar tu vibración, necesitas las técnicas correctas para hacerlo. Es un proceso que lleva tiempo. Necesitas dedicarte tiempo para que tengas una atención completamente enfocada en lo que tú necesitas y lo que deseas manifestar. Necesitas desarrollar tu capacidad de concentración. Necesitas entender quién eres. Es importantísimo que observes tu vida, que sepas cuál han sido las piezas de rompecabezas más importantes, que unas este rompecabezas para que lo puedas ver y llegues a este momento trascendente de decir hacia dónde voy. Y esto es lo que te da el máster del despertar y expansión de conciencia. Ayudarte a entender quién has sido a lo largo de la historia, dónde estás ahorita y lo que tú puedes lograr al realizar que eres un creador poderoso de tu realidad, que entiendas, comprendas y tengas el dominio de las herramientas para que todos los días sea tu más elevada conciencia quien dirija tu mente, que tengas claridad y enfoque de cada palabra que dices, a ti mismo, a los demás, al medio ambiente, que sepas dónde estás vibrando cada día y que así como cambias la estación del radio, tú puedas ser capaz de cambiar la frecuencia de tu vibración. Esta es la importancia del máster del despertar y expansión de conciencia. Es la única certificación que yo he visto hoy en día que te puede ayudar al despertar de la conciencia y expanderla para que sepas tus capacidades, tu gran potencial y nunca jamás vuelvas a dudar de ti. Entonces yo los invito, este año empezamos el 4 de mayo. Estamos próximo a cerrar las inscripciones. Aquí les dejo el link y de cualquier forma me pueden visitar en las redes sociales, escribirme un inbox y yo les voy a contestar para darles más informes. Estamos en proceso, estamos en el camino de la dinámica de los 29 días de la energía crística. Yo estoy muy emocionada, entusiasmada, con una fe inmensa de recibir sus testimonios. Gracias por confiar en mí, gracias por confiar en ti, gracias por confiar en la energía divina, en la inteligencia universal que nos une a todos y que está en cada uno de nosotros.
el pulso de tu corazón, tu respiración. El hecho de que vivimos y existimos es muestra de que Dios, de que la inteligencia divina está con nosotros, está en nosotros, está en ti, está en mí y es lo que nos une a todos. Y es esta misma inteligencia la que está trabajando, la que está llevando a cabo la evolución. Es la misma inteligencia que nos está llevando a vivir los desastres naturales, las guerras, las pandemias, las enfermedades, la falta de agua, para que el ser humano entendamos que todos somos uno, que necesitamos ver por nuestro planeta, necesitamos ver por cada uno de nosotros de manera colectiva, ver por las nuevas generaciones, hacer un cambio de mentalidad para que las nuevas generaciones ya nazcan con esta evolución, con el ADN modificado, que sea una nueva raza divina donde logremos entender que todo lo que yo deseo para mí lo necesito desear para los demás. Que así como yo quiero que piensen de mí, yo tengo que pensar de los demás. Así como yo quiero que hablen de mí, es como me expreso de los demás. Y así vamos a lograr elevar la vibración del planeta, uno por uno y todos a la vez. Creadores poderosos de la realidad, gracias por esta maravillosa temporada. Desde luego que ya estoy preparando mi siguiente tema, para que en un par de meses estaremos aquí juntos nuevamente, progresando, evolucionando. Gracias, gracias desde mi corazón. Gracias por este año tan maravilloso y estemos atentos, porque todavía faltan muchas sorpresas de toda esta evolución que está sucediendo en el mundo. Todavía faltan retos y adversidades que como humanidad vamos a tener que pasar. Pero ya tienes las herramientas para estar fuerte, sólido, con una fe ciega que todo lo que pase en el planeta es para el propósito de la evolución de nuestra conciencia, para lograr un mejor mundo para todos nosotros. Beso, abrazo y muchísimas bendiciones. Te mando mi amor y seguimos en contacto.